Y bueno, chicas, el día de hoy tengo estos jitomates que ya se me están poniendo muy aguaditos, ya se están madurando mucho, así que como les había contado, la razón por la que estoy haciendo estos videos es porque quiero compartir con ustedes cómo yo conservo mis jitomates en el congelador. Y en esta ocasión pues compré muchos, ya que pues como no voy a salir a comprar al supermercado, entonces quiero aprovechar y pues a mostrarles esta idea que yo les voy a mostrar el día de hoy. Espero les sirva de algo, chicas. Hay muchas formas que tú puedes congelar el jitomate, pero esta, pienso yo que esta es la forma como yo lo hago. Y bueno, chicas, acá pues ya vamos a empezar a cortar los jitomates. Acá voy a estar cortando los jitomates en cuadritos, así como lo están viendo acá. Y pues lo voy a estar cortando así porque esto lo quiero utilizar para hacer un... Pues cuando cortas el jitomate en cuadritos, yo pienso que lo puedes utilizar como para hacer bistec a la mexicana, o también lo puedes usar como para hacer huevo a la mexicana, también para hacer pasta penne. También lo puedes utilizar, porque de hecho yo cuando hago pasta penne también corto los jitomates en trocitos o así en cuadritos y pues los pongo a guisar. Bueno, ya tenemos acá los jitomates en trocitos, ya están cortados. Ahora lo que voy a estar haciendo es que estos los voy a cortar así. Y bueno, chicas, acá yo ya he terminado de cortar los jitomates y esta es una idea que ustedes lo pueden hacer, y ahorita les voy a dar otras ideas, chicas. Y bueno, lo que voy a estar utilizando es de estas bolsas, son bolsas especialmente para poner en el congelador, chicas. Estamos en una situación que no estamos como para buscar ciertas bolsas que sea para poner en el congelador, así que cualquier bolsita es... Está bien, chicas. Yo voy a estar poniendo el jitomate acá. Esto lo voy a estar utilizando para hacer sopa de fideo. Y pues, como les digo, chicas, esto es para ahorrar también espacio en el congelador, ya que tengo que poner muchas cosas en el congelador. Así que esta es una buena opción para ponerlos en las bolsitas, porque si lo ponemos en los frascos, como que es, ocupa más espacio. Esta es diferente, pero es la misma. Y bueno, chicas, acá ya tenemos las bolsitas. Miren acá. Ahora lo que voy a estar utilizando es un popote para sacar todo el aire. Y estos jitomates se duran de 6 meses, pero yo les recomiendo que no sean más de 6 meses, chicas, que sean como 3 meses. Así que voy a sacarle todo el aire y vamos a cerrar, chicas. Bueno, miren, así ya quedó. Y pues acá tenemos el otro. Y esto va a ir al congelador, chicas. Y bueno, chicas, acá ya tengo los jitomates ya bien lavados. Así que ya vamos a ir con la otra idea que tengo. Y pues lo que voy a estar haciendo es quitándole la colita, chicas.
Y bueno, chicas, lo que voy a estar haciendo es que lo voy a poner a licuar. Solamente le voy a poner un poquito de agua, ya que el mismo jitomate tiene su propia agua, así que su propio juguito. Así que vamos a ponerlo a licuar. Y bueno, chicas, ya tenemos el jitomate bien licuado. Ahora vamos a poner, bueno, ahora es puré, ¿no? Miren, lo vamos a poner acá. Lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar poniendo en este frasco. Lo vamos a estar poniendo en el congelador, chicas. Y pues usualmente esto lo utilizo cuando hago arroz, chicas. Y pues, chicas, les cuento que a mí me encanta usar esta clase de recipientes, ya que tiene todo lo que es el medidor. Miren acá, tiene las medidas, tiene de una taza, tres tazas y todo eso. Así que por eso me gusta reutilizar este frasquito. Bueno, chicas, me ha sobrado este poquitín, así que lo que voy a estar haciendo es que lo voy a poner en una bolsita. Acá. Y bueno, chicas, ahí tenemos esas cuatro ideas. Espero que les sirva a ustedes. Espero que aprovechen y pues compren sus jitomates ahora que pueden. Y pues pónganlos a congelar para que les dure mucho más tiempo, chicas. Bueno, chicas, espero que les sirva este video. Y muchísimas gracias por darle play al video. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.